El tema que quiero hablar es transacciones espirituales. Transacciones espirituales. En el mundo financiero, todos los días se hacen miles y miles de transacciones financieras. En el mundo espiritual también hay transacciones espirituales. Usted vio la transacción de Jacob y Esaú. Cuando Esaú vendió la primogenitura, ahí hubo una transacción. En este verso notamos cuando Israel tuvo una revelación de Dios que iba a morir, que iba a partir. ¿Cómo sabemos que tuvo una revelación de Dios? Porque él hace una petición a su hijo. Y le dice estas palabras, alabanza el nombre del Señor. Te ruego que no me entierres en Egipto. Dijo eso porque todos sabemos que Egipto es símbolo del mundo y de idolatría. Y él quería ser enterrado en lo que Jehová llama, cuando Jehová habla de Israel, habla como la tierra gloriosa, tierra de resurrección, de poder. Cada uno de nosotros debemos siempre orar al Señor que no seamos enterrados con el impío. Que siempre el Señor nos proteja y nos guarde. Y que en el lugar que seamos enterrados sea un lugar donde Dios se glorifique. No se olvide porque en ese lugar que usted va a ser enterrado, un día va a haber una manifestación gigante. Un día el Espíritu Santo, amén, va a ir a ese lugar donde usted fue sepultado y enterrado en ese ataúd y lo va a levantar de entre los muertos para que su cuerpo sea transformado en el nombre de Jesús y usted suba al cielo. Uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas. Cuando Israel, no Jacob, Israel recibe la revelación de que sus días terminaron, él sabía que había que hacer unas transacciones espirituales. Déjeme decirle algo. Es importante que usted entienda este principio porque yo sé que usted no lo sabe. En Génesis 49, verso número 2, dice Jacob hablando de su primogénito natural, el primogénito natural terrenal de Jacob. Era Rubén. ¿Ok? Y ahí dice, hablando a Rubén, tú eres mi primogénito, amén, mi fuerza. Está hablando en términos naturales. Pero luego en el verso 4 de Génesis 49, 4, la Biblia dice, pero tú no eres el principal. Tú no serás el principal. Bueno, ¿qué significa eso? Si Rubén es el primogénito natural, ¿por qué dice que no es el principal? Bueno, ahí da un detalle, dice porque vio la desnudez. Pero, ¿quién es el primogénito de herencia? Porque hay dos tipos de primogenitura. La natural, en la posición que usted nace, y Rubén era el primogénito natural. Pero el primogénito de herencia no era Rubén, era José. Y es importante que usted entienda esto porque es ahí donde entra lo que el Espíritu Santo va a hablar en este capítulo. La Biblia dice, volviendo aquí ahora a Génesis capítulo 48, sucedió después de estas cosas, o sea, qué cosas cuando Israel tuvo la revelación de que iba a morir. Hizo la petición a su hijo José que no lo enterrara en Egipto. Ok, quería estar seguro que su cuerpo durmiera en tierra de gloria, no en Egipto, tipo del mundo, y de borracheras y de tantas cosas feas. Dice el capítulo 48, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Ya José sabía que esta enfermedad de su padre
era para muerte, porque ya él había recibido una petición de su padre de enterrarlo en Israel. Ahora, si usted mira bien la palabra, sigue diciendo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Quiero que mire que iba a haber una transacción espiritual en cuanto a Manasés y Efraín, sabiendo que Manasés es el primogénito de los dos. Estos dos hermanos, Manasés y Efraín, el primogénito era Manasés. Ahora, José trae sus dos hijos, pero nótese el orden que el Espíritu Santo lo pone en este verso. Él dice que aparecieron Manasés y Efraín, en ese orden, Manasés y Efraín. Manasés significa Dios me hizo olvidar. ¿Por qué? Porque Dios hizo olvidar a José de todas las tristezas y maltratos que sus hermanos le ocasionaron. Y Efraín significa Dios me bendijo. Dios bendijo mi vida. Y por eso le puso los nombres como recordatorio de dos experiencias que José vivió en su vida. Él pasó momentos tristes y amargos. Amén. Y por eso le puso al primero Manasés. Dios me hizo olvidar. En el corazón de José no había rencor. No había maldad contra sus hermanos, aunque sus hermanos lo vendieron como un animal. Pero cuando Dios lo prosperó a él, él tampoco se olvidó de la bendición de Dios. Hay gente que se olvida de la bendición de Dios. Y le puso el nombre a su hijo Efraín. Dios me prosperó. Es un principio bonito. Que usted nombre el nombre de sus hijos como Jehová le manda. Para que usted siempre se acuerde de algo que Dios hizo en su vida. Yo el nombre de mis dos hijos los nombré con nombres bíblicos primero. Porque Jehová me mandó. Y Jehová me dio los nombres de mis dos hijos. Y siempre que los veo, pues me acuerdo del reflejo por qué yo los llamé hacia los dos. Nunca se me va a olvidar de las maravillas y las cosas que Dios ha hecho. No fue por casualidad. Dios me dio los nombres y me los dio con una razón. Ahora, nótese que la palabra dice claramente, mire esto, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Nótese que Jacob es el hombre terrenal. Israel es el hombre espiritual. Aunque los dos personas, Jacob e Israel, es la misma persona. Porque uno tiene diferentes oficinas. La oficina como hombre y la oficina, por ejemplo, en mi caso, como pastor y evangelista. Y Dios llama a uno por el nombre que se aplica a lo que él quiere hacer. Ahora, si usted mira bien la palabra, dice, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene, entonces se esforzó Israel. Nótese, hubo un cambio, se le hizo saber a José, amén, lo de Jacob, pero dice que el que se esforzó fue Israel, porque el que tenía las promesas no era Jacob, era Israel. Las promesas están en las manos del hombre de Dios por su personalidad espiritual. Nadie puede bendecir en la carne. Yo no puedo bendecir en el nombre de Antonio. Yo puedo bendecir en el nombre, amén, de siervo de Jehová. Y es que hay que entender esos principios, porque yo sé que mucha gente no entiende estas cosas. Ahora, nótese que la palabra sigue diciendo, mire esto, se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Nótese, Jacob, Israel está cargando con una bendición. Esa bendición son herencias. Por eso era que es la primera vez que esto está pasando antes que las tribus fueran repartidas.
No se olvide que quien repartió las tribus fue Josué, años más tarde. Pero nótese que como es una transición espiritual, Dios trae los hijos de José, José trae sus hijos, Manasés y Efraín, y son las primeras dos tribus que Jehová menciona. Las primeras dos tribus mencionadas por Jehová fue Manasés y Efraín, porque José era primogénito en herencia. Aunque Rubén era primogénito en nacimiento natural. Y lo que nace en la carne no puede bendecir. Lo que nace en el espíritu bendice. Ahora, dice Jacob aquí, dice aquí que Dios le bendijo. Pero nótese que las bendiciones tienen ciertos ingredientes dentro. Cada bendición es diferente. Cada bendición tiene sus propios ingredientes internos. Dependiendo del propósito de Dios con usted, es la cantidad de ingredientes que puede tener su bendición. Pero como esta era una bendición de herencia que se le iba a dar a las primeras dos tribus mencionadas, que son Manasés y Efraín, Dios le dio cuatro principios, amén, a Israel cuando lo bendijo. Es importante analizar estos detalles cuando uno le sirve al Señor y escuchar muy atentamente cuando Dios habla a uno. Porque si usted no presta atención cuando Dios le ministra a usted, pues usted va a estar en el aire, no va a saber lo que va a pasar con usted, con su familia, y andará siempre por ahí en bancarrota espiritual. Ahora, nótese que la Biblia dice, mire esto, verso 3, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, nótese los cuatro ingredientes que Dios le dio en la bendición a Israel. Número uno, le dice, alabanza el nombre del Señor, yo te haré crecer, yo te haré crecer. El crecimiento lo da Dios, no el hombre. El hombre puede hacer muchas cosas para hacerse grande, pero no puede. Dios le bendijo con una partícula de un crecimiento, pero ese crecimiento no tenía límites. Porque lo que Dios da no tiene límites. Dios cuando da para eternidades. Eso fue lo primero que dijo, yo te haré crecer. Y luego le dice, no simplemente te voy a hacer crecer, te multiplicaré. Yo voy a multiplicar lo que yo te he dado. Y eso es interesante saber que cuando uno sabe que lo que Dios le ha dado a uno va a ser multiplicado. Porque hay cristianos pigmeos, hay cristianos que nunca crecen, se han quedado enanos toda la vida. Desde que Dios le llamó sirviéndole a un Dios grande, a un Dios poderoso, nunca han crecido. Son abortos de la naturaleza, por decirlo así. Porque todo el que Dios llama, lo llama con el propósito de extenderse. Alabanza el nombre del Señor, de crecer. Usted no puede seguir siendo la misma persona todo el tiempo, viniendo a la iglesia y sentándose en la banca día tras día, mes tras mes, semana tras semana, año tras año, y usted no crece. Hay algo erróneo con usted. Y eso tiene que ser cambiado. Sigue la palabra diciendo, mire esto, versículo número 4, y te pondré por estirpe en las naciones. Te voy a poner por estirpe en las naciones, tú. Tu herencia va a crecer entre las naciones. Tú no te vas a quedar pigmeo. Esos tres ingredientes, faltaba uno, estaban dentro de la bendición que Dios le dio a Israel. Luego dice la palabra del Señor, mire esto claramente, versículo número 4, segunda parte. Y tu descendencia después de ti, por heredad perpetua, tú vas a recibir una heredad perpetua, eterna. Lo que yo te voy a dar a ti no tiene fin. Lo que yo te voy a dar a ti es para siempre. Nótese, con estas cuatro semillas dentro,
de la bendición de Israel, y ahora Dios llega y va a usar a Israel para bendecir a los hijos de José, que sería lo que continuarían eventualmente con estas bendiciones de Dios que fueron dadas por su padre Israel. Nótese lo importante que es una bendición. Las iglesias están enseñadas y hay gente que no sabe lo que tienen. Ellos son neófitos. Nunca sabe lo que Dios le ha ministrado. Si usted no sabe cuánto dinero usted tiene en el banco, ¿cómo va a ir a pedir dinero? Usted tiene que saber lo que usted tiene. Ahora, nótese algo interesante. La Biblia dice, y ahora tus dos hijos, ahora nótese lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Quiero que usted entienda cómo habla Israel. Se supone que Israel dijera, ahora tus dos hijos, Manasés, que era el primogénito, y Efraín, en ese orden. Pero como una transacción espiritual, Dios tenía los nombres cambiados en el cielo. Porque Dios es que pone las personas. Nótese que por el Espíritu y por la revelación, Israel no dice Manasés y Efraín. Sus nombres son invertidos. Y la Biblia dice claramente, mire esto, mas tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniera a ti, a esta tierra de Egipto, míos son. Nótese cómo Jehová está hablando por Israel. Dios le cambió el nombre, la posición de los nombres, a Efraín y a Manasés. Pero José no entendía. Porque muchas veces nosotros no entendemos el formato que Dios usa. Por eso, hermanos amados, es importante que usted entienda. A mí nunca me gusta hablar de este tema, pero es necesario que lo mencione. Porque el aborto es una abominación ante Dios. Porque posiblemente el niño que usted mató iba a ser un hombre de Dios. Iba a ser un pastor, un evangelista. Y el diablo te usó, porque la Biblia dice que él es un homicida del principio, tal vez para quitarle la vida a un niño que iba a ser una persona que Dios iba a usar. Ahora, nótese algo interesante. La Biblia sigue diciendo, mira esto, verso 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniera a ti, a la tierra de Egipto, míos son. Ahora, nótese, esos son míos, hablando Jehová. Esas son las primeras dos tribus. Porque tú, José, eres primogénito en herencia, no Rubén. De hablando de Rubén, dice Jehová, claramente está para mire esto, Rubén y Simeón, como si Rubén y Simeón serán míos. Y lo que después de ellos has engendrado serán tuyos. Los demás son hijos tuyos. Pero las transiciones son con Efraín y Manasés. Yo he cambiado el orden porque así está establecido por el orden en el cielo. Porque voy a establecer esos cuatro puntos que te dije dentro de la bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Que te haré crecer, te multiplicaré, te pondré por estirpe en las naciones. Amén. Y tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ellos serán los que llevan estas cuatro bendiciones. Pero José no entiende. José no entiende porque José está mirando a sus hijos desde el punto de vista terrenal. Y Manasés era el primero en nacer. Y Efraín el segundo. Entonces, ¿qué sucede? Aparentemente José pensó que su padre estaba tan viejito que no podía ver bien. ¿Ve? Él podía estar ciego casi, pero el Espíritu Santo nunca está ciego. Él siempre sabe lo que hace. Aquí es que dejarse llevar por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pues es importante con lo que Jesús enseñaba, y yo siempre practico eso, yo oigo y hago. Yo no me adelanto a los planes de Dios.
Yo no voy a algún lugar porque la gente diga, pastor, vaya para allá, vente, vente. No, yo oigo y hago. Yo tengo mis razones y la gente no me va a entender. Como tampoco José entendió a su padre. Ahora, si usted mira la palabra, sigue diciendo claramente el versículo número 7, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de tierra, viniendo de Éfrata, y la sepulté allí, en camino de Éfrata, que es Belén. En mitad de camino, cuando ella dio a luz, ella se murió. A todo esto, José está pasmado, porque todavía no entiende claramente por qué el hombre de Dios, Israel, él pensó que él cambió las posiciones, no fue él, fue Jehová. Es Efraín y Manasés. Está un poco confundido, porque cuando Dios opera, muchas veces la gente se confunde. Es cuando la gente no tiene conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Nótese que Israel no conocía a los hijos de Dios, a los hijos de Efraín, de José, Efraín y Manasés. No los conocía, pero están frente de él. Y él mismo le cambió el orden de parte de Jehová. Y será Efraín y Manasés. Él lo está viendo, pero en el mundo espiritual es diferente. Nótese que cuando los trae, versículo 8 dice, y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son estos? Yo nunca los he visto, pero ya él había profetizado sobre ellos dos, como la palabra nos enseña, amén, en el versículo 5. Y es ahí donde entra un poco de confusión contra José. La Biblia dice, mire esto, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalo ahora a mí y los bendeciré. Nótese lo que dijo José, son mis hijos que Dios me ha dado a mí aquí en Egipto. Dios me los ha dado. Y él dijo, acércalo. Porque él llevaba la bendición de Jehová. Y repito, fueron las dos primeras dos tribus que mencionó el Señor. Ahora, mire esto claramente, dice la palabra, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalo ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Entonces José se confundió, dijo, la razón por qué mi padre no los conoce, se da cuando el hombre está pensando, y la razón por qué mi padre cambió los nombres es porque está cieguito, pero no. El que estaba hablando el Espíritu Santo de Dios por la boca del siervo. Amén. De Israel. Entonces, cuando él pone las manos, José todavía sigue confundido. Por eso es que hay veces que en una familia tiene hijos y hay uno que Dios escoge. Y a veces escoge lo del síndrome de David. Que su propio padre dijo, ahí queda más pequeño que cuido viejo. O sea, es una forma de decir, él no sabe mucho de esto. Él no conviene para ser rey. Porque los grandes, los fuertes, los que se ven good looking, tú los rechazaste, hablando de Samuel. Pero entonces, ¿qué dijo Jehová? Mandarlo a llamar. ¿Y qué sucede? Cuando aparece David, dice que era rubio y que era bien parecido. Dice que Jehová le dijo a Samuel en aquel momento dado, entre y que se siente a la mesa. Y su familia se quedó boquiabierta, pero ¿cómo es posible? Porque lo que tú crees que es de Dios no es. Y a veces lo que tú no crees que es de Dios es.
Porque el que escoge es el Señor, no tú. Y tú a veces quieres poner personas en una posición que Dios no le ha puesto. Y por eso es que hay tanto fracaso en muchas iglesias y en muchos ministerios. Ponen gente que Dios no quiere. Dios desechó los hermanos de David. Claramente, yo lo desecho. No mire su parecer, porque yo voy a mirar el corazón. Y ese síndrome se ha metido en las iglesias y ponen a todo el mundo sin Dios poner. Hay gente que han llamado al pastorado que no son de Dios. Evangelistas que han llamado a ministerio que no son de Dios. Lo puso la iglesia o lo puso el pastor, pero no lo puso el Señor. Y eso se ve mucho hoy día. Porque todo el mundo quiere ser pastor o evangelista o maestro sin Dios ponerle. Ellos mismos se ponen. Ahora, nótese lo que la palabra dice, versículo número 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él le besó y le abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. José los acomoda en la posición donde Jacob tenía que poner la mano sobre Manasés, que era el primogénito, primero, y luego sobre Efraín. Pero él cambió la posición, y cuando él pone las manos, se forma una cruz, los brazos cruzados. ¿Y qué sucede? Pues en la confusión que tenía José, dice: mi padre está ciego, está mal lo que estás haciendo. La Biblia dice, mire esto, en el versículo número 14, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así las manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y seguía sin entender José. Pero ya Dios había hecho el cambio en el cielo. Y esos errores se cometen mucho, poniendo gente que no son de Dios. Claro, y a la larga se cae el ministerio y se cae la iglesia, se cae todo. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y por eso es que usted está viendo tantas iglesias hundiéndose, dividiéndose, porque no son de Dios. Son iglesias formadas por el hombre y por el poder y la sabiduría humana, no de Dios. Y lo que es de Dios perdura para siempre. Lo que no es de Dios se cae. Ahora, dice la palabra del Señor, mire esto, y vendió a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mi padre Abraham y Isaac. Multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía las manos derechas sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. José se quiso ir en contra de lo que no entendía. Usted no puede pelear contra los planes del Espíritu Santo de Dios. Porque todavía él pensaba que lo que estaba sucediendo era un error de su padre, porque su padre estaba viejito y ciego. Pero el Espíritu Santo nunca está ciego. Y esto se aplica a todas las cosas de Dios. Cuando un matrimonio se casa, si ese matrimonio no es de Dios, se disuelve. Usted no se puede casar con una persona a la fuerza, porque no va a perdurar. Tarde o temprano ese matrimonio se va a caer, porque usted quiso formar un matrimonio, y a veces hasta quieren usar la iglesia
como para darle autoridad a su matrimonio, pero no. Si Dios no tiene el asunto, todo fracasa. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, nótese que la palabra sigue diciendo, mire esto, versículo número 17. Pero viendo a José que su padre ponía las manos derechas sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiar de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon la mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, porque él no podía violar lo que el Espíritu Santo le había revelado. José le quiso quitar las manos y cambiársela. Pero lo que Dios ha establecido permanecerá para siempre. Alabanza el nombre del Señor. Ahora nótese que sigue diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Se da cuenta? Su hermano menor será más grande que él. Así son los ministerios. Los ministerios que Dios da crecen, se multiplican y permanece para siempre. No hay hombre, ni iglesia, ni nadie que pueda quitar un pastor de Dios. Si el pastor es del hombre, Dios mismo lo entrega. Y se van, y causan divisiones. Pero el hombre de Dios que Dios puso, permanece para siempre. Se puede levantar el diablo, hermanos falsos, hermanos traicioneros, pero con todo y eso, cuando baje la espuma, el hombre de Dios sigue firme en el altar de Dios. Porque Dios fue el que lo puso. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, nótese que la Biblia dice, y los bendijo aquel día. Ahora, cuando la bendición cae, permanece para siempre. Por eso es importante seguir lo que la palabra dice, no ponga las manos con ligereza a ninguno, consérvate puro. Porque hay mucha gente sucia, espiritualmente hablando, de las iglesias, que son personas que ofenden a Dios diario, que hablan mucha mentira, mucha maldad, mucha traición, mucho engaño, y están disfrazados en las iglesias como si fueran hombres y mujeres de Dios cuando no lo son. Porque su casa parece, hermanos amados, un lugar de guerra. Todo el tiempo. Ahora, nótese que la palabra sigue diciendo, mire esto, versículo número 20. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágase Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. ¿Se das cuenta? Puso a Efraín antes. Aunque Efraín era el segundo. Porque aquí quien tiene la voz de mando es el Señor. Y a veces tú crees que tú eres el principal, pero no, no eres. Lo vemos en la vida de David. David tenía 7 hermanos. Y el cuidar ovejas era un trabajo para aquel que no tenía mucho valor. Pero Dios tenía otros planes. Es importante, hermano, que entendamos cómo funciona el Espíritu Santo de Dios. Y usted escucha esa frase del diablo. Dios lo llamó a él. Dios le dio un ministerio. Mentira del diablo, Dios no lo llamó para nada. Ni le ha dado nada. Es usted. Que usted quiere que la gente crea que verdaderamente Dios le llamó. Y para darse un caché, dice, Dios lo llamó, Dios no llamó a nada. Es un hombre pervertido, una mujer pervertida, alabanza el nombre del Señor. Ahora, anótese, dice la palabra, versículo 22, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Las bendiciones de Dios están siempre bien establecidas, alabanza el nombre del Señor. Son firmes, no tienen variante. Alabanza el nombre del Señor y permanecen para siempre. La paz de Dios con usted y la bendición de Jehová abunden en sus vidas de una manera especial. Y espero que usted aprenda de estas experiencias bíblicas. Amén. Gloria a Dios.